tenía ya 10 años, ya me di cuenta que estaba capacitada para correr muy rápido, y entonces eso sumado a que hacía natación desde muy pequeña, pues iba a ser suficiente para ser una buena triatleta. Sí, ya el triatlón estaba en nuestra sangre, ya siempre hablando de triatlón, todas las copas en casa, todo el ambiente. Él me llevó a una carrera y me lo pasé muy bien, me gustó mucho la sensación, lo de estar corriendo, me encantó, la primera vez me encantó estar corriendo y decidí pues hacer más, y así hasta que al final pues cogí el vicio, por así decirlo, y empecé a entrenar. Hay que agradecer mucho la labor de los entrenadores de natación, que es ahora la parte básica de su entrenamiento, lo más importante, porque si no, nada está fuera de la competición, no tendría ninguna posibilidad de competir y de estar con los mejores. A ver, dentro del deporte yo creo que lo más duro que se me hace es la constancia. Lo de estar entrenando todos los días tan duro a veces se me hace muy difícil, y compaginar con los estudios a veces te da ganas de rendirte, pero no te rindes al final nunca. Yo intento adaptarla al entrenamiento, a su vida diaria, para que ella pueda estudiar y compaginar sus estudios con normalidad. Los amigos, además del propio deporte, que es alucinante, además puedes estar nadando, estar haciendo bicicleta, no sé, puedes variar mucho. La bici, alucinante, me ha motivado mucho. He dicho, hay que entrenar, hay que ponerse, que esa bici pues se merece una deportista que entrene mucho. Sí que es cierto que ella tiene muchas posibilidades, pero ahora viene el trabajo de desarrollo. Ella puede tener muchas cualidades, pero a partir de ahora es todo trabajo, como con todos los entrenamientos. Y para mejorar hace falta trabajar y seguir en la brecha. Pues intentar hacer podium, si se pudiese, en algún campeonato de Europa, o no sé, o superar mis retos del año pasado, con eso también me valdría.